Mujer escorpio, hombre capricornio. Esta es una relación que se da con frecuencia. Son signos compatibles entre sí. La mujer escorpiana, que es la mujer que está regida por Plutón, es intensa, pasional, de naturaleza emocional, siempre va a buscar una relación donde se sienta segura, contenida, protegida. Y el hombre capricorniano, que naturalmente está regido por Saturno, muy ambicioso, perseverante en cualquiera de sus objetivos, un tanto medido o cauteloso en la primera mitad de la vida, mucho más enérgico en la segunda, donde logra alcanzar esa reputación. Además, tanto Escorpio como Capricornio tienen la fuerza de Marte. Marte es el corregente de Escorpio, en Capricornio se encuentra exaltado. Así que naturalmente comparte muchos puntos en común, manejan los mismos ritmos, también el mismo humor. Este hombre genera seguridad, genera confianza, ya que se toma la vida seriamente, que es una característica de esta mujer, que no le gustan los juegos, le gusta saber bien dónde se encuentra parada en cualquier situación a lo largo de su vida. Y este hombre que naturalmente le cuesta abrirse y con esta mujer lo logra de una manera natural. Esa genera seguridad en él, puede confiar y por otro lado independientemente de que la relación muchas veces tarde en darse, cada uno se toma sus tiempos, hay una fuerte atracción, fuerte magnetismo, hay mucha química, mucha piel, una fuerte resistencia física, gozan de una sexualidad plena. También es una pareja... Cerrada, naturalmente van profundizando ese mundo íntimo, ese mundo interno y van quedando solamente esas amistades realmente importantes. Son muy selectivos, también muy recelosos de su propia privacidad o de su propia intimidad. No van a revelar a nadie cualquier crisis que puedan llegar a tener internamente. Con respecto a los hijos, dan una educación clásica, aunque la mujer es siempre es de naturaleza muy emocional, muy sobreprotectora con los suyos. Pero ambos se sienten cómodos estando dentro de lo establecido. Otra característica es que van logrando una síntesis. No es una pareja muy locuaz entre ambos y van comprendiéndose a través de los silencios. También el humor es importante en función a lo que tiene que ver con la pareja, respetar bien ambos los espacios, el uno del otro. De ahí que se sienten cómodos. La mujer escorpiana es muy exigente a nivel emocional. No es fácil complacerla y encuentra en ese hombre que habla el mismo idioma. Por un lado, un cable a tierra, le gusta esa capacidad de generar recursos o que sea una persona tan perseverante en cualquiera de sus emprendimientos, porque esta mujer también lo es. La mujer escorpiana va a querer sentirse orgullosa y valorada por sí misma, que de hecho lo logra. Y este hombre sintiéndose favorecido con la capacidad de poder profundizar a nivel emocional. También todo lo que tiene que ver con ese mundo mágico o de ese misterio que siempre genera la mujer escorpiana, que va a generar esa fascinación. Así que básicamente nos encontramos ante una pareja muy selectiva, donde la pasión y la intensidad la van profundizando con el tiempo. Este hombre se va abriendo, llegando a planos de conciencia más elevados gracias a esta mujer. Donde esta mujer se siente contenida y también segura con esta forma de ser de un hombre siempre muy presente. y donde el vínculo se va profundizando con el tiempo. No va a generar celos este hombre en la mujer escorpiana. Por esa presencia continua. Y además, por otro lado. Capricornio está regido por Saturno, que es el planeta que tiene que ver con la responsabilidad. Cualquier promesa hecha no va a ser en vano. De ahí que con el tiempo vayan profundizando el vínculo y sientan esa comodidad que las convierte en una de las parejas clásicas más favorecidas para ambos.